Dios mío, casi me coge los tardes. Dale para acá, dale para acá. Lo logré. Familia, muchas bendiciones. Arrancó este tu espacio, el giroscopio, pero tú sabes, con el flow y el piquete que lleva cuando nosotros realizamos lo que es la trivia giroscópica. Prepárate que hoy tenemos un pueblo joven lleno de Dios que hoy va a ayudarnos a aprender un poquito más. Familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio, hoy con la trivia giroscópica. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Con la palma, voy con la palma, con la palma. ¡Ah! Se siente la juventud. Ya, amigo, ¿qué? Pero venga acá. Todo el mundo muteado. Aquí usted siguió. Pero venga acá. Familia, ay, qué alegría. Ey, un sprint desde allá porque me dieron las 7, pero lo logramos. Familia, muchas bendiciones. Qué alegría, de verdad, que estés junto con nosotros, acompañándonos en esta trivia giroscópica. Nos acompañan jóvenes. Amigo, pero mire, eso yo estoy hablando, mire, amigo de la, renovación, de la representación agustina, una realidad de nuestra iglesia, y hermanitos también de otra realidad de nuestra iglesia, que son los salesianos, ¿verdad que sí? Sí, ¿usted está nervioso? Eso me gusta, eso me gusta. Y yo quisiera que me enfoquen al jurado, hagan un close-up ahí, Mi hermanita Angie Reyes, una jurado con todo el caché y todo el piquete. Y mi hermano del alma, Ricardo Suazo. Ricardo, ¿cómo te sientes? Activo. Ricardo. Ay, mi madre. Ricardo, ayúdame con, ¿cómo se llama esto? Con las normas. Bueno. Con las normas y reglas de lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, el día de hoy tenemos una serie de normas que son las mismas de la última vez. Ay, era un chito, mi gente, ríanse. Suéltense. Dios. El día de hoy los muchachos van a competir. El juego consiste en que vamos a hacer una pregunta. El primero que levante la mano tendrá la oportunidad de responder. Si responde bien, consigue el punto. Si responde mal, entonces le pasamos la pregunta al otro equipo. Dentro de las reglas está que no pueden hablar sin levantar la mano, sin que se le dé la palabra. Y después que levantan la mano, tienen 40 segundos para responder. Familia, yo quisiera que se diga aquí en alto, Angie Reyes, ella no va a ser jurado per se. Ella lo que va a decir es quién levantó la mano de una vez de ustedes. ¿Oyeron? Cualquier cosa al que le vayan a pinchar a la goma del carro es al de ella. ¿Oyeron? Es al de ella. Yo levanté la mano primero. Fue Angie. Ángel, no, que tiene la culpa de eso. Dios mío, así es. Amigo, arréglese rápido ahí, dése rápido. Familia, vamos a arrancar de una vez, porque yo no cojo esa. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o qué? Agarren su micrófono. Sí, vamos a darle. Sí. Mi gente, recuerden que estamos en un ambiente de Dios. No le vamos a dar a nadie, ¿ok? Escuchen. Tranquilo. Hacemos la pregunta. No levanten la mano y para que tiren pata volador, ¿oyeron? 40 segundos. 40 segundos para reunirse. Sí, tenemos la respuesta. No, ¡prá! ¿Le llegaron? No es que. Bien. ¿Me entendieron? Eso es lo que están allá. ¿Entendieron? Eso me gusta. 40 segundos pasan de una vez. Estamos en el mismo espíritu. Familia, conteo allá arriba que nos fuimos de una. ¿Cuándo nació Don Bosco? Llame. ¿Ya aquí? Sí. ¿Te sabe la respuesta? Yo espero. Yo también espero porque vamos, usted, dígame, Diego. Ahora no van a socializar, ¿no? 16 de agosto de 1875. Pero espérate. Ese día habló el presidente. No ese día que hablan los presidentes. Sí. Señor jurado. Bueno, yo entiendo que. Correcto. ¡Eso! 16 de agosto. Espérate, Ricardo. ¿Y cuánto vale esa pregunta? No, esa pregunta vale uno. ¿Un puntito? Sí, un punto. Pero ustedes no tienen punto. Está demasiado fácil. No tienen punto. La diferencia entre uno y cero. Es uno, ¿verdad? Familia, viene la pregunta 2, que no cogemos esa.
Familia, ¿en qué consistía el sueño que reveló su misión a los 9 años de edad de Don Bosco? Aquí. Coge el micrófono, espera, coge el micrófono. Si me agarra el micrófono, puedes decirme lo que tú quieras. Nosotros le dijimos ahorita que ustedes van a responder, ¿verdad? Entonces, si los dos responden de manera correcta, la respuesta más completa es la que vamos a seleccionar. Entonces, tú me vas a responder completo, como tú creas. Como tú creas que tú debes responder. Si tú crees que con eso fue lo que pasó, ya. Exacto. Ahora, si ellos entonces después me dan una respuesta más... Mucho más completa. Si ellos me satisfacen más, entonces... Vamos ahí. Bueno, la historia es que él tiene un sueño. ¿Qué pasa? Dale. Él tiene un sueño que se le aparece un hombre que la cara es muy luminosa y no puede distinguirlo, y le comienza a preguntar que quién es. Él le dice que es el hijo de la persona que su mamá le enseñó, que orará 3 veces al día. Entonces, pero él sigue sin saber y le sigue preguntando. Pero todo comienza porque hay un grupo de niños en el lugar donde él está, que están jugando. Hay un grupo que está blasfemaban, y él, molesto por esto, va hacia ese grupo y agrede. Entonces agrede con palabras, o sea, gritando, y ataca a las personas para que dejen de hacer esto. Ahí es cuando el hombre llega y le dice que no con palabras se resuelve el problema, sino con, no con agresión se resuelve el problema, sino con palabras y amor. Más o menos resumido. Entonces... Familia, póngame el conteo, porque este tipo me va a coger el programa para algo, esta pregunta, pero acá. Pasa algo, entonces llega una mujer y le dice a él que se haga fuerte, humilde y robusto, que así como le pasó a los lobos que estaban en el lugar, que se convirtieron en corderos, que así él haga con los niños de ella. Señor jurado. Vamos a pasar el balón ahora. Ay, mira quién cogió el balón. Rocío. Bueno, es prácticamente la misma historia. Ya resumiendo, se le apareció una mujer, vamos a decir que María, en el cual le explicaba lo mismo que decía mi compañero acá, que sea humilde, que sea fuerte, que sea valiente, y que él iba a pastorear su rebaño. Y ahí, en ese sueño, era donde le revelaba que él iba a ser, pues, él iba a ser el pastor de los jóvenes hoy en día o en su tiempo. Wow, las dos respuestas creo que estuvieron muy atinadas, son correctas. Sin embargo, vamos a darle el punto al equipo Agustino, que... ¿Por qué? Porque primero le hicieron más completa y obviamente, ella no tuvo casi nada más que agregar porque lo abarcó bien. Creo que... Me gustó. Pero algo que me gusta... Un jurado consciente, ¿no? Algo que me gusta es que mira cómo ellos complementaron una respuesta con la otra, porque el objetivo de este programa no es simplemente competir, es que nos nutramos, que aprendamos, que veamos algo, que una riqueza de nuestra iglesia que generalmente no conocemos. Claro. Miren qué chévere, Salesiano, Agustino, Agustino, Salesiano, y al final... Lo hicimos todos juntos. Chévere. Entonces, el punto para nuestros hermanos Agustín. Un fuerte aplauso, familia. 1-1. Eso. Mucha gente ahí atrás. Esto me gusta. Esto me gusta. Familia, ¿quién lo instruyó y lo motivó a Don Bosco para sus estudios como sacerdote? ¿Tenemos aquí ya? Sí. Ok. Su madre, Margarita. Vamos a pasar el balón. Ok. Dice, ¿quién lo motivó y lo instruyó a Don Bosco para sus estudios como sacerdote? El padre Caloso. Okay. Tiene la respuesta. Ok. Familia, el punto para nuestros hermanos Agustino. Muy bien. Familia. Aunque la madre de Don Bosco fue un pilar en su misión. Cuando tú preguntaste, yo supe que iban a dar la respuesta correcta por eso mismo. Porque ella sí fue un...
fue un gran apoyo que Dios le regaló. Sin embargo, en sus estudios como sacerdote, el padre Caloso fue el que más lo motivó, lo inspiró. El que patrocinó. Era para el pachay, muchacho, llévate esa manzana. Bien. Familia, pregunta número 4. ¿Cuál era el plan que tenía el hermano de Don Bosco para él? ¿Cuál era el plan que tenía el hermano de Don Bosco para él? Angie, dime tú. Allá. Ok. Sí, familia, si hay que pichar una goma de un carro, la del carro de Angie. Dígame, hermano. Él quería que trabajara en el campo, ya que eran campesinos y eran muy pobres y necesitaban de eso para vivir. El hermano Antonio, el mayor de él. No, tranquilo. No, bueno. Yo, tranquilo. Lamentablemente. La respuesta. Sí, correcto. Hey, pero... ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Familia! ¡Familia! ¡Qué chévere! ¿Dónde estoy? Allá, aquí es que estoy, de aquí. ¡Familia! Qué chévere es poder conocer un poquito más de todos estos hermanos que han aportado su granito de arena en la construcción de una mejor civilización, de una civilización del amor, con su ejemplo y su testimonio. Qué bueno es nosotros conocer para de esta manera entender que todos hemos sido llamados a ser santos y que se puede. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno venimos con más. ¡Ey! Ustedes le dijeron a los papás de ustedes que lo vean, ¿verdad? Familia, ya ustedes saben, aquí están los muchachos, los Agustinos y los Salesianos. Vamos a una pequeña pausa y al retorno continuamos con más de esta trivia giroscópica. Aquí por el giroscopio. ¡Ay! Familia, qué bueno que estás ahí. Nosotros no nos movimos. Qué bueno que usted tampoco allá en su casa se movió. Familia, estamos aquí compartiendo con una representación de nuestros hermanos de la realidad agustina de nuestra iglesia católica, de nuestro, una realidad de nuestros hermanos salesianos. Qué bueno que nos acompañan y aquí vamos por más. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Que el objetivo es este. Recordarle que al final del programa, el programa se acaba. Wow. Yeah. viene pregunta, familia. ¿En qué fecha San Juan Bosco fue ordenado sacerdote? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿No, no, se atreven a levantar la mano después que estos cuatro hicieron así? Después... Señala tú ahora, señala. Hey. Angie está ahí, aquí. Angie está ahí. Sí, sí, Angie está. En junio, en 1841. No, no, yo no sé. A mí no, pero mira como humildemente ya baja el micrófono. Sí, como que sí. Dicen, yo le quiero dar el chance de que consulten entre ellos. ¿Estás segura? La respuesta. ¡Oh! Sí. ¡Oh! Pero con... O sea, ¿están seguros, hola? Sí. Es correcto. Eso es correcto. En Turín, 1941. Salesiano, bien, qué bueno, qué alegría. ¿Ustedes tenían otra fecha? Por si acaso. No, pero tú sabes que hubo un tiempo que la gente nacía en una fecha y la declaraban en otra, por si acaso. Sí, sí, por si acaso. O sea, no, no hay mente. ¿Está bien? Okay. Familia, ¿cuál fue el primer grupo de pastoral juvenil que organizó San Juan Bosco? ¿Ay? Juma. Esa mano está arriba. Juma. Juma con Cristo. Juma Lucena. Aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Cuando él era seminarista en Cherí, la Sociedad de la Alegría. La Sociedad de la Alegría. Espérense. Diga, ¿están seguros? ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Eso fue no decir. No decir. Familia, ¿están seguros? Vamos allá, ¿qué es lo que? Hay una convención. Coge el micrófono, no muere. Miedo, dale para allá, dale. Otra forma que él utilizó para. Espérate. Escucha la pregunta. ¿Cuál fue el grupo juvenil que organizó Don Bosco, el primerito? ¡Pra! ¿Ya? No, no sé. Ok, perfecto. Entonces, pero yo quisiera escuchar qué tú ibas a decir. Sí, yo lo quiero escuchar también. ¿Otra forma? Sí, no, no. Hubo un modo que él utilizó para llamar a los jóvenes de la calle que no tenían hogar y poder adentrarlos al amor de Dios a través de diversas actividades
y diversas formas de poder atraerlo y sentirse amado dentro de su realidad. Poder encontrar a Dios en las actividades, en la iglesia, que es lo que más buscaba Don Bosco, poder atraer a jóvenes y sentirse realmente, buscar a la juventud, ese sentir, sentirse amado. Hey. Ajá. Agarra el micrófono, dale, hermano. Sí, okay. Sí. Bueno, nosotros entendemos que fue el sistema preventivo porque la Sociedad de la Alegría fue una idea que él tuvo siendo seminarista. O sea, no fue que se concilió esa idea. Bueno, pues sí, así mismo. Qué bueno que el soltano. Qué bueno que él aclaró eso, porque realmente no fue el. Perdón. No fue la Sociedad de la Alegría. Él la concibió sí, siendo seminarista, como dijo el joven. Pero lo primero que él organizó fue el oratorio festivo. Ah, okay. Que era precisamente un oratorio donde él reunía a estos jóvenes. Ah, lo agregaba a los jóvenes. Pero espérate. No, estuvo cerca, pero no dio la respuesta. Exacto, yo estaba esperando. Por eso yo dije, yo quiero escuchar una cosita. O sea, era... Si tú caminabas un chismá, iba a llegar la respuesta, pero te quedaste sentado. Entonces... Entonces no tenemos punto en esta prueba. No hay punto en esta prueba. No hay nada, ni porque estaba cerca, nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber hecho ese gran aporte. Que somos agradecidos. Hermano. Eso sí tenemos a los dominicanos. Somos agradecidos. Hermano, agarra el micrófono, Y diga, repita conmigo, la paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor esté con ustedes. Ey, tú das sacerdote, bro. No, mira. No lo involucras, sí, es una muchacha de vocación. Hay vocación, ¿Te gustaría ser sacerdote? Claro que sí. Aguanta ahí, papá. Mala mía. Familia, y abro un paréntesis en medio del programa para que los que están en su casa, por favor, oren por las vocaciones dentro de nuestra iglesia. Abro un paréntesis de verdad para solicitar que a todos los que estén viendo este programa incluyan en sus oraciones las vocaciones dentro de nuestra iglesia. Especialmente esos jóvenes que... Sí, sí. Que están al salir de la escuela y no saben lo que van a hacer. Sí. Ahorita se ponen a ser arquitecto, ingeniero y era sacerdote o monja. Así que cerramos paréntesis, pero por favor oren por ellos. Pregunta que va después. ¿Quién ayudó? Esa vale medio punto porque es demasiado fácil. ¡Ey! ¿Quién ayudó a San Juan Bosco en su misión con los jóvenes? ¡Oh! ¿Quién ayudó a San Juan Bosco en su misión con los jóvenes? ¡Ay! ¡Ey, no relaje! Yo hasta gratis le iba a dar esa. ¡Ey, ey! Pero no, yo le iba a regalar el punto allá a los dos. ¡Ey! ¡Ey! Sí. Ok, ok. Tenemos una primera respuesta. ¡Ey! ¡Ey! María Auxiliadora. No me mire a mí que los tigres son esos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Están seguros ustedes? Yo escuché una expresión muy buena por este grupo. De que, dila, que no perdemos nada. Ey, ustedes le dan muchas oportunidades de hablar a ellos. Levantan primero. Producción, pero les toca a ustedes. Dilo otra vez, espérate, que eso quedó bacano. Atienden ahí. No, pero yo quiero que lo diga quien lo dijo aquí. Dale. Coge el micrófono y dilo. Sí, coge el micrófono. Dilo, que no perdemos nada. Pero una objeción, usted, mira, él ya habló y para hablar él ahora. No, ahora va a hablar tú. Ahora va tú. Tranquilo, que no perdemos nada. No problema. ¿Cómo no perdemos nada? Íbamos a decir que el que lo ayudaba mucho era Margarita, que luego entre los jóvenes fue conocida como. Los jóvenes le tomaban cariño y le decían mamá Margarita. Doña Margarita, que sea la mamá. ¿Verdad? Que se fajó con Don Bosco. No hay que hablarlo. Pobre analfabeta. ¿Tú quieres decirlo? Estamos abiertos a tu opinión, o sea. Tranquilo. Ey. dale. Bueno. ¿Pero tú estás seguro? Sí, no. Okay. Lo que pasa es que la pregunta es bien general, porque en su misión con los jóvenes, así como el hermano, su madre le ayudó en cierto punto. María Auxiliadora. Lo ayudó derramando muchas gracias sobre él y sobre la misión que tenía con los fondos para... ¿En los fondos? Con los fondos también para... Ah, no, pues claro, está bendecido. Esa bendice bien. ¿Tú crees un cachú? No.
Y también ya luego adelante, María Dominga Mazzarello también lo ayuda en esa misión con la fundación, Madre Mazzarello. Exacto, con las fundaciones, con la fundación de la de las congregaciones, tanto las los salesianos como la de las hijas de María Auxiliadora. Ey, yo tengo que decir algo de ese grupo. Ellos no responden bien, pero estudiaron. Bueno, pero producción, ponme el No, por si no se habían dado cuenta. En realidad, es su madre. O sea, ustedes tienen la respuesta correcta. Pero quiero resaltar el hecho de que él dice que María Auxiliadora era quien los ayudaba, que lo ayudaba a él en su misión. Yo diría que la misión era de María Auxiliadora y quien ayudaba a ella era Don Bosco. Porque realmente la misión viene de Dios. Uno le pide ayuda, pero eso es como para que nosotros podamos entender esta relación que existe entre nosotros y el Señor, ¿entiendes? Pero realmente su madre, que como dijo él muy bien, yo le dije que yo estudié. Sí, sí. Lo ayudó. Fue muy profundo, o sea, todos los apoyos. Exacto. Lo ayudó incansablemente y tal como ellos comentaban, incluso todos ya le decían mamá. Porque se había convertido en una madre para todos. Muy pobre, como decía Feral. Analfabeta. Sin estudios. Sin estudios. Se fajó con su educación. El padre de Don Bosco murió él siendo un niño. Y ella, pues, se preocupó por educarlo y apoyarle en esa misión con los jóvenes. Muchas veces nosotros vemos grandes estrellas del deporte, grandes estrellas del mundo, del sector empresarial, del sector artístico, de lo que sea. Y quizás no sabemos que hubo una madre que propició eso, que lo apoyó hasta llegar a donde está. Así y esa sí. Fue la madre de Don Bosco. Muy, muy, muy importante que se pueda, que podamos resaltar esto. Porque de verdad, Don Bosco, muy bien. Don Margarita estaba atrás. ¡Don Bosco, ven a fregar, muchachos! Familia, yo quisiera que los que no tienen internet que lo activen. Porque en esta pregunta vamos a dar el comodín. Si usted no se sabe la respuesta, puede incluso puede hacer una llamada, lo que sea. Lo que sea. Puede buscarle en la Biblia. En la Biblia. Que de Don Bosco hablan en Jeremías por ahí. ¡Ey! No se le diga la respuesta. Anda. ¿Lo tienen? ¿No fuimos? No, pero ellos le dijeron, trajeron el modem. Ok. Oh, ¡ey! Pues están prendiendo ahí. Familia. Qué bueno que estás en su casita. Nos fuimos ahí. ¿En qué consistía el sistema preventivo de San Juan Bosco? ¿En qué consistía el sistema preventivo de San Juan Bosco? Parece muy sencillo, pero hay cosas muy específicas que hacía el sistema preventivo de Don Bosco. Sí, para que no nos den cotorra. Levantaron la mano. Pero ya levantaron la mano, ¿eh? Sí. Okay. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Qué dinero! ¡Oh! Siempre hay uno en cada equipo que responde así. Sí. Vamos allá, vamos allá. Una de las cosas que él pues hacía, que hizo para iniciar ese sistema, fue llamar, atraer a los jóvenes de la calle que no tenían hogar para poder, mediante actividades, mediante momentos también de oración, ¿verdad? Que conforman lo que es la dinámica de incentivar a los jóvenes el amor de Dios, pues poder hacer sentir, como decía anteriormente, a los jóvenes amados por Dios verdaderamente. Wow, es que él me convence, aunque no da la respuesta correcta. Sí, aunque le faltó, le faltó un poquito. Le faltó un chisme, vamos a ver si aquí lo completa. Él dio una gran parte ya. Vamos a ver si aquí lo completa. Bueno, sí. Podemos decir que el sistema preventivo. Pero se puede. Lo suyo. El sistema preventivo de. Ah, pero que el ballet es de todo. No, pero tú lo lees y tú dices, por lo menos lo que el sistema preventivo. Ey, está burlado, ¿sabes? El sistema preventivo. Así no. Dale. El sistema preventivo de Don Bosco consistía en un sistema educativo que él desarrolló por su experiencia con los jóvenes, en que para educar no se necesitaba la violencia, sino el amor. Entonces, en esos tiempos se era con patá que se enseñaba. En esos tiempos. Se podía recurrir a un poco de violencia. Y un poco. Él tomaba jóvenes a partir de los sueños, y por eso, ¿verdad? A partir de los sueños que tuvo, él tomaba jóvenes para educarlos
con el amor, con, en vez de violencia, las virtudes de la paz, y en eso que consiste hoy en día todavía el sistema salesiano, en educar en base al amor y no a las correcciones con violencia. Bueno, todo lo que ustedes espérense, han dicho... Espérense, que vamos... Todo vamos, lo que ustedes han dicho... Escuchamos el punto. Lo quitamos. No hay que quitar. Todo lo que ustedes han dicho son realidades que sí hizo Don Bosco. Sin embargo, el sistema se enfocaba en tres cosas específicas. Primero, en acoger a los muchachos de la calle, como dijeron ellos, por eso tienen el punto. Segundo, en enseñarles un oficio. Él también creo que mencionó. Y que ellos, esos muchachos también, le transmitieran esas enseñanzas a los demás. Sí, yo sé que el objetivo de Don Bosco era mostrarle a Dios, o sea, todo lo que ustedes han dicho. Sin embargo, él necesitaba esos tres pilares, primero para mantener a los muchachos, porque eran muchachos, no sabían un oficio. Entonces, vamos a darle el punto al equipo agustino. Enseñar y transmitir. Familia, muy importante esta preguntita, muy, muy importante. Don Bosco recogía a los que estaban fuera, les enseñaba un oficio, muy importante este asunto. Y que nosotros podamos de verdad, luego de esto, multiplicarlo. Eso era el punto, los tres pilares, así como decía Ricardo, algo que debemos de recordar siempre. Y de esta manera nosotros les recordamos a ustedes que no deben de moverse donde están. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno continuamos con más. Mira qué chévere la juventud la pasa aquí en el giroscopio. Vamos ahí. Vamos allá. Enfócame a los salesianos aquí. Ese es de lo bueno. No, sí. Amigo, ¿y qué fue? Póngamelo a levantar la mano, que sea. Pero él es de lo bueno. Él le queda la respuesta. Ok, ya. Yo no sé si tú recuerdas que él vino una vez al programa y nada más era el que hablaba. No, es verdad. Muy duro. Familia, viene la pregunta más fácil de la noche, de la mañana, de la tarde, desde el fin de semana. El amor. ¿Qué enseñaba Don Bosco a los jóvenes? Vamos. ¿Qué enseñaba Don Bosco a los jóvenes? Como hay muchas cosas, vi muchas cosas. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Ya le llegaron? Bien. Oigan, ¿qué enseñaba Don Bosco a los jóvenes? A coser. Familia, ayúdenme allá. 10, 9, 8, 7, 6. Que no cojo esa ahí. Vamos allá. Angie. Ok. Pero ven acá, no relajan conmigo. Diga algo. Lo más chulo, este levanta la mano, hable tú. Usted el coordinador del grupo, Yo sabía. Dale, está bien. Bueno, aparte de los diferentes oficios que le permitía desarrollarse a los jóvenes, le enseñaba, bueno, el amor a Dios, a combatir el pecado con por medio de la razón, religión. ¿De la qué? De la razón. De la razón, religión. Y el amor con cariño, a que los jóvenes se sientan amados y a ser santos educadores de santos. Dios. Ellos no responden bien, pero mira. Ellos estudiaron. Cualquiera se equivoca y le da el punto, ¿eh? Los tigres estudiaron. No, vamos a ver qué nos dicen los muchachos. Nosotros fuéramos unos toletes. Vamos aquí, el equipo de la familia Salesiano. Con palabritas que seducen. Bueno, nosotros podemos agregar que le enseñaba que sean temerosos de Dios, que enseñen con amor y que transmita su conocimiento hacia los demás. Y una educación íntegra
Está buscando. Pues yo estoy muerto de la risa, mano, porque es la pregunta más fácil de este asunto, mano. ¿Quién ha entrado a una parroquia salesiana? Un centro educativo. Ey, ey. Esta es la trivia más divertida. ¿Ustedes? No. Ricardo, dale, imagínate. Ey, aunque, pero... y relajábamos al principio, le dije yo a Ricardo a que van a decir el amor. Y aunque el amor lo engloba todo, el amor hacia la juventud y hasta hacia todo lo que hacía Don Bosco, básicamente... Don Bosco propiciaba que los jóvenes aprendieran un oficio, pero él les enseñaba a orar, a que jugaran y a que cantaran. Wey, familia, miren, sí. Eso usted entra a cualquier centro salesiano. Y todo lo hacía con amor. Un sábado se ora, le sueltan la pelota de basquetbol a los muchachos y lo ponen ahí a cantar. O sea, y pues, actualmente, ahora mismo usted sí. Se diría a cualquier centro y eso pasa. Eso le estamos diciendo. Eso sea. Oran, así es. Juegan y cantan. O sea, algo real. Lo que pasa es que quisimos hacer una pregunta así para bajarlo de la filosofía. De... Sí, claro, ¿no? Están muy filosóficos los muchachos. Ey, vamos a preguntar. Ey, familia, guárdense eso. Viene pregunta. ¿Quién fue el primer mango de ese sistema, del sistema preventivo? ¿Quién fue el primer fruto del sistema preventivo creado por San Juan Bosco? Angie. Ok. Nuestros hermanos salesianos. Domingo Sabio. ¿Seguro? Pero tú estás seguro, ¿no? Porque habían un tro de gente. Sí, él fue el primero. Ese es Santo Domingo. Qué bueno, sí. Medio seguro. ¿Quién? ¿Santo Domingo o Domingo Sabio? Domingo Sabio. ¿Eh? Domingo Sabio. O sea, es lo mismo, pero... Ok. Oh, póngale el santo. Ese, Santo Domingo Sabio. La iglesia se lo puso porque él y yo no somos iguales todavía. Todavía, póngale el santo. Y él era más joven que yo. ¿Se quedan con esa también? Sí. Producción, lo que usted diga. Oye. Sí, correcto. Santo Domingo Sabio. Apenas un niño y fue el fruto palpable de la misión de Don Bosco. Familia, miren. Y se empate el juego. Sí, se empató el asunto. Familia. Ahora no sabemos quién es Santo Domingo Sabio. Ahora todos son aguiluchos. Sí. Familia, y Santo Domingo Sabio está dentro de los santos más jóvenes, Ricardo. De hecho, Santo Domingo Sabio es el santo creo más que sí. Joven. Familia, algo que deben de saber. El santo más joven, ¿cuál es? Santo Domingo Sabio. Ya ustedes pero, saben. Pero más que saber su edad o que es el santo más joven, investiguen su vida. O sea, algo bonito. Hay un documental, okay, una película si bien coge el micrófono, bonito. No puede dejar a la puerta. El que es monaguillo lo tiene que conocer. Vamos allá. Dos aportes, uno de ellos que es el patrono de los monaguillos, de los acólitos. Por eso dijo eso. Y otro es que también le acompaña en el mismo lugar donde está donde están los restos de Don Bosco, también junto con otro... Yo le iba a dar un punto ya, pero verdad que ya está. Yo le pido vida y salud a Dios para yo ir a la primera Eucaristía. No, y quizás, familia. Uno se ríe, pero verdad. No es chelcha. Familia, ahora sí, activen los celulares, busquen la Biblia. De Don Bosco habla en el Pentateuco, así que vamos allá. No, en realidad, esta no lleva celular. Esto es un comodín, pero es porque tiene 5 puntos. ¡Ah, es porque vale 5! Entonces, como te empate, okay. El que gane esta, posiblemente... No hay que hablarlo. Hay que hablar más. Seguimos. Familia. Son $5 que son... $5 vale esta pregunta. No, mira, sí. Estoy tenso. Date una pausa, quiero irme. Familia, viene ahí la pregunta. ¿Cuáles dos realidades de la iglesia fundó Don Bosco? Oh, yo no estaba pendiente, así ay, que... Ay, mi madre. No, espérense, es que no se puede ella levantó la mano, pero repite. Vean la repetición. La repetición instantánea. Yo, estoy así. Ya está en la derecha. No, pues pónganse en el medio. Porque, Angie, si tú estabas allá, Angie... Entonces, en vez de repetir la cuenta hasta atrás, ¿cuál la levanta primero?
Angie, ahí fue que yo te dejé. Míralo ahí, te van a pinchar la goma. Y estoy hablando de esto hace rato. Que se empate la burla. Ahí tiene que estar la mamá de Angie en la casa. Tú no ves a esa muchacha. Pero está bien. Pero nada, tú verás. Señores, escuchen y estén pendientes. ¿Cuáles dos realidades de la iglesia fundó Don Bosco? Y ahorita, justamente, perdón, yo vi que de este lado la levantaron primero. Digan una a ustedes y una a ustedes para repartir obviamente. Sí. Son cinco, oye, son cinco. Lo más chulo es que este se ve el más sanito de todo esto. No. Son cinco. La Orden de los Salesianos, que es la rama masculina, y junto con María Dominga Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que es la rama femenina. ¡Dios! Uf. Bueno, general, eso es suyo. Yo me voy. No, mentira. Miren, aunque se dio un escenario de levantar las manos al mismo tiempo. Eso es correcto, mi hermano. Se ganan los 5 puntos. Así mismo es. La misión de Don Bosco arropó tanto a los hombres como a las mujeres en dos movimientos, dos congregaciones que han dado mucho fruto hasta el día de hoy y siguen trabajando con amor. La congregación de María Auxiliadora y la Orden de los Salesianos. Tremendo, tremendo los muchachos. Están. Un aplauso. Activo. Familia. Las águilas vuelven a tomar la ventaja. Ahorita éramos. En el noveno. Familia. Yo voy a hacer esta pregunta. Pregunta extra. Y el que la conteste. ¿Qué santo de la iglesia era modelo de Don Bosco? ¿Qué santo de nuestra iglesia bien fácil era modelo de Don Bosco? Ey. ¿Van a hablar o van a levantar? San Francisco de Sales. ¿De Sales? ¿De dónde? Entras, ¿o te vas? Y no es de azúcar. ¿Seguro? De azúcar. De Sales. Sí, hombre, nunca había estado tan seguro de una respuesta en su vida. Familia, yo quisiera decir algo de este joven. Yo hace poco estaba predicando en su parroquia. Y me sentí chévere por lo siguiente. A él yo le pregunté que cuál era su artista favorito y me dijiste Wiz Khalifa, ¿verdad? Y yo te dije que él me gustaba también, te mencioné varias canciones. Hay buena noticia. Familia, y yo le dije que trate de consumir cosas que le ayuden a acercarse más a Dios. Y este joven me respondió delante del pueblo de Dios en la iglesia. Me dijo, yo estoy orando por la conversión de Wiz Khalifa. Wow. No, o sea, tal cual, así mismo, él me lo dijo. Y hace unos días tuvimos la oportunidad de ver que en un concierto nuestro hermano Farruko, canchanchan de comida y de juguito, okay, y todo, hermano, ver cómo Farruko en un concierto pudo poner al pueblo a alabar a Dios. Y yo pensé tanto en ese momento, yo fui a predicar a la Santa Mónica, ¿verdad? La parroquia Santa Mónica, que él me saltó con eso. Yo estoy orando por la conversión de Wiz Khalifa. Familia, miren, la oración tiene poder. Quizás lo estamos viendo de relajo, que sé. La oración tiene poder. No dejen de orar, de verdad, por los demás, que es algo que justamente está dentro de los puntos que enseñaba Don Bosco. Y antes de juzgarlos. Claro. Orar. Así que es muy importante. Gracias, manito, por eso. Y de verdad, este es el pana. ¿El Sales o entras? ¿Sales? Bueno, espérate. Vamos a la pequeñita pausa. Usted le gusta la última. Espérate, ¿cómo es? ¿No me han dicho nada aquí, verdad? No. Esa es la respuesta correcta. Yo estoy viendo otro nombre aquí. Señores, miren, a nosotros se nos ha metido ahora un deseo de jugar pelota y nos juntamos los otros días y me dieron un knockout. Ay, sí. Y así mismo, con este punto que se acaban de ganar, han dado el knockout y son el equipo ganador. ¡Aplauso! Así mismo es San Francisco. Familia, de Sales. Vamos a una pausa. Al retorno. Más. Aquí en el Giroscopio, tú sabes, en la trivia giroscópica. Un aporte a la juventud de nuestra iglesia. Vamos allá.
Quisiera que nuestro jurado nos diga quién es el ganador, el equipo ganador. Ricardo, ¿y por qué esa sonrisa en mala fe? dámelo dato. Bueno, en realidad el día de hoy se acabó el programa. ¡Los Agustinos! ¡Eso! Le ganaron a los Salesianos en una competencia de Salesianos. De Salesianos. No, así no. En realidad, fue muy cruel. Bórralo. Edítalo. En realidad, quiero decir que ha sido la trivia que más he disfrutado. Nunca había visto dos equipos que fueran tan parejos. Sí, no que respondieran las preguntas con tanta calidad como lo hicieron no solamente ese equipo, sino ambos equipos. Quiero felicitar de manera especial al grupo de los Salesianos. Familia, ustedes son de la parroquia San Marcos, ¿verdad? Son a Los Minas. ¿La vicaría de ustedes? Vicaría este. Son a Los Minas. Familia, fuera, no sé si tú recuerdas, 2005, 2006, ¿qué era la San Marcos? Tach. ¿Qué era la parroquia? Todo eso estaba Zoe, Francis. Canqui, mi hermano. Wow. Canqui, sí, claro. Son calentones pascuales. Familia, miren, en los calentones pascuales, la parroquia San Marcos, solo la parroquia San Marcos, sabía llenar 5 guaguas de la amarilla, de la banderita. 5 guaguas, solo de la parroquia San Marcos, para las actividades. O sea, era algo, gloria a Dios. Lo mejor lo vivimos nosotros. ¡Wow! Y esa es la actitud. Vamos para allá. Oye, pero no, eso me gusta. Vamos para allá. Me gusta. Familia, nosotros de verdad con esta trivia giroscópica tratamos siempre de hacer un aporte a las comunidades que vienen a compartir con nosotros. Nosotros tenemos un detalle para que la comunidad agustina siga compartiendo el mensaje de Cristo con los demás jóvenes. Si puede acercarme un poquito más ahí. Nosotros estamos obsequiándoles Biblias ilustradas. Creo que si puede acercarme un poquito a la cámara, Biblias ilustradas con el mensaje, algo bien chévere del nivel que la juventud merece. No una, dos. Míralo ahí. No weirdies, weirdies. Familia, cortesía de todo el equipo de producción del giroscopio. Familia, pónganse de pie. No se pongan de pie ahí. Pero levántenla a la cámara ahí. Eso. Yo voy a hablar con Rafi. Familia. Habla con Rafi. Familia. Y voy a decir algo. Que yo sé que Ricardo. Miren, el ministerio es un militante del Señor, pero esto va a correr por nosotros. Nosotros le vamos a hacer llegar un regalo de esto a ustedes como grupo. Es de verdad. La trivia de hoy ha sido una delicia. Ha sido bien bonito el poder ver la preparación de ustedes y nosotros siempre hemos confiado en la juventud. Este programa está por eso. Es el único programa dedicado a ustedes los jóvenes, de verdad. Así que de parte del Ministerio Militantes, desde que tengamos la brechita, vamos a frenar allá a darle su regalito. También hay rosario. Levántenme un rosario ahí para que sigan orando. Levántenme esos rosarios ahí, familia. Para no olvidar que Don Bosco nos dejó y nos enseñó el poder orar, el poder jugar y sobre todo cantar música de militante. Oye, música de militante. Cotícense. Familia, yo quisiera de verdad que podamos cerrar con unas palabritas de nuestro jurado, un cierrecito ahí. Pa. Oye, Don Bosco, brinca, salta, goza, pero nunca ofendas a Dios. Ya tú cerrata. Vamos allá. Espera, ¿qué exhortación le das a la juventud? Seguir formándose, servir con alegría y con amor, atraer más a los jóvenes, marcando siempre la diferencia. Amén. No copia, no güey. Familia, miren, esa muchacha, no sé si pueden enfocarme antes de irme, que ya no vamos. Ahí. Levanta la cara. Familia, a esa joven fue reconocida en el Premio Nacional de la Juventud para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una joven fajadora. No lo estoy diciendo porque ella está ahí.
tengo la oportunidad de conocer su trabajo que hace con tanto amor, con tanta entrega para los jóvenes. Enfoca más, muchacha, ahí, que de verdad. Una chamaca que está a tiempo y a destiempo dándolo todo por el todo, por los jóvenes. Familia, yo quisiera que le diéramos un aplauso y de esta manera nosotros cerramos el día de este encuentro aquí en el giroscopio. Familia, se puede. Ponga su mano derecha que empezó el juramento ahí y muévanla para los lados que esto se acabó. Hasta aquí esta trivia giroscópica por el giroscopio.